Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo dossier de Ark Survival Evolved. Esta vez vamos a traducir a Lich the Stage. Lo voy a llamar Pestitan porque el nombramiento de este nombre me causa trauma en el cerebelo. De la especie Convivumbrosia, tal cual se lee, del periodo medio jurásico, dieta piscívoro y de temperamento defensivo. Es probablemente el pez más grande de las aguas alrededor de la isla. Su carne es también muy suculenta, una sorpresa dado su tamaño. Este apartado, por lo que entiendo, dice que a menudo se negocia por el primer puesto de valor de su carne, y coloquialmente llamado primer pez. Por supuesto, no toda su carne es de alta calidad, pero la gran mayoría sí lo es. Y aquí un poquito más de información: si bien la demanda de su carne es alta, el pescado es muy difícil de rastrear y cazar. Entre su gran tamaño, un ataque de gran alcance, velocidad increíble, entre paréntesis cuando decide huir, y la ineptitud general de la humanidad en aguas abiertas. De hecho, matar a un pez de estos es una de las tareas más difíciles de la isla. Tenemos a un boss acuático, señoras y señores. Y aquí un gran lema: la búsqueda de una raza extremadamente difícil de alcanzar de los peces, la legendaria Gran Albino, dicho este pez, se ha sabido para conducir a los hombres y mujeres de otra manera, sensibles, locos de obsesión, como si todos los males fueran visiblemente personificadas, e hizo que prácticamente esta criatura fuera atacable. Adictos, adictos, esta criatura me lo pone a huevo, vamos a atacarle. Domesticación. A pesar de su gran tamaño y el hecho de que bien puede ser lo suficientemente fuerte como para soportar cargas pesadas, Titan Pez no puede ser lo suficientemente inteligente como para domar. Nunca, al menos. Algunas tribus grandes mantienen a esta enorme criatura atrapada para sus propósitos de cultivo. Es como Bit del primer pez, que puede ser rascado repetidamente sin ocasionarle gran daño, es decir, sin matarlo para conseguir carne. Y como aquí podéis apreciar, carne da una burrada, no se puede domar ni tampoco montar, por lo tanto es no domable. En general lo puedes atrapar y tenerlo como un suministro de carne permanente. Le rascas así un poquito sin matarlo, y después lo dejas que se regenere. Taparlo bien, no vaya a ser que venga algún jugador chorizo y intente matarlo. Y esto es todo lo que hasta ahora de información os puedo proporcionar de este dossier. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Siempre suelo decir lo mismo, recordar que podéis visitar mi canal, ver que me dedico a otras cosillas, a otros temas, a otras locuras. Suscríbete y espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.